Coincido con quienes piensan que el actual horizonte científico exige, por un lado, la complejidad, es decir, el pensamiento complejo, y por otro, la consiliencia, la unidad del conocimiento. Esto es necesario, a mi entender, para comprender la complejidad de la realidad en la que vivimos. Desde mi ámbito, las ciencias sociales y las humanidades, ahora mismo me centro en la investigación de la literatura en conexión con el acontecimiento social, con las grandes transformaciones que están sucediendo. En este sentido, creo que la literatura puede aportar claves acerca del comportamiento humano y del tiempo histórico que nos está tocando vivir, y de este contexto de cambio de siglo, de gran crisis humana y gran crisis también del sistema y de la economía. Y creo que la literatura, por ello, nos puede aportar aquella literatura que habla de las preocupaciones y trata de entender la complejidad y los acontecimientos, preocupaciones, inquietudes sociales, nos puede ayudar a entender lo que está pasando y lo que se avecina, hacia dónde nos encaminamos como humanidad, como especie, y cómo se articulan las relaciones sociales. Participo en el grupo de investigación en Teoría y Tecnología de la Comunicación, donde esta perspectiva abierta del pensamiento complejo la tenemos muy en cuenta, y en este sentido la DECON me parece que aspira a ese conocimiento abierto que creo que la academia necesita y también la investigación necesita para comprender la realidad, la compleja realidad en la que estamos viviendo en estos momentos.